En Cabildo se aprobó un préstamo por 97 millones de pesos para obra pública aquí en Tamazula. Endeudan a Tamazula por 97 millones de pesos para obra pública. En sesión ordinaria del ayuntamiento, el pasado lunes 25 de febrero se aprobó, con dos votos en contra de la fracción panista en el pleno del ayuntamiento, el crédito solicitado a Bansí por 97 millones de pesos a pagarlos en 20 años. A favor. Yo estoy a favor, con la salvedad nada más de sí tener el proyecto ejecutivo, nada más. Pero también ver eso, vamos, si tenemos el 40, cerca de 50 millones de pesos ya, se puede decir, para el sistema de drenaje, pues también con proyectos, justificar, justificar la otra parte, ¿no? No, yo estoy en contra, solamente si se tratara de temas específicos y muy claros, con las cantidades ya bien determinadas, yo podría considerarlo, pero así como lo veo de ambiguo, realmente no tengo por qué tomar una decisión, así que estoy en contra. Estoy en contra por mis razones ya expresadas. El gasto para mí ahorita, el crédito no es justificable, porque no tenemos ningún proyecto autorizado. En el momento, como lo dije, que estén autorizados los proyectos y que tengamos que conseguir algún recurso, de manera muy responsable lo haré. Pero yo conseguir un dinero adelantado para saber, todavía no sabemos en qué se va a gastar, no estoy de acuerdo, estoy en contra. Salvador. Compañero Raúl. Yo estoy a favor. Compañero Raúl. Lo voy a aprobar porque también se va a beneficiar otra parte del municipio, y eso espero que con el remanente de los 48 se aproveche también el municipio, porque pues el municipio es muy grande, son 50,000+ habitantes y no nada más 21,000 de la cabecera. De igual manera, pues el drenaje, que es fundamental para la salud. Entonces, siempre y cuando tengamos que darle cuentas a la ciudadanía, estoy a favor. Doctora Laura Gávila. A favor. Entonces, se aprueba por mayoría que tramitemos el crédito en Bansí y que los recursos queden ahí en depósito para que el Coparademun haga la priorización y instruir a obras públicas y a Ramo 33 para que presenten los proyectos ejecutivos y tengamos recursos para hacer la gestión ante el gobierno del Estado y federal, y no es el 3x1, que se multiplique este recurso y seguir gestionando más programas para beneficio de Tamazula. Para Edición 21, Alessandro Silva. Actitud irresponsable, dijo el regidor Julio Ruiz, a la decisión de aprobar el crédito por 97 millones de pesos para los próximos 20 años en el ayuntamiento. La aprobación en Cabildo de que el ayuntamiento adquiera un crédito por 97 millones generó reacciones inmediatas. El regidor Julio César Ruiz González, con una actitud de preocupación y molestia, refirió que para solucionar el problema del drenaje de Tamazula, según un proyecto que no es ejecutivo, se requieren solo 48 millones y se están pidiendo 97 millones, cosa que dijo es una manera irresponsable de estar pidiendo recurso sin saber en qué se va a utilizar, por lo que indicó que esta acción aprobada es una falta de respeto para la ciudadanía. Nos presentaron un proyecto que, para empezar, no es un proyecto ejecutivo, de que se solucionaba el problema de los drenajes de Tamazula con 48 millones de pesos y se están pidiendo 97 millones de pesos. Una manera muy irresponsable de estar pidiendo recursos cuando todavía no tenemos claridad en para qué vamos a ocupar el dinero. A mí se me hace una falta de respeto para el pueblo de Tamazula el que primero pidamos el dinero y que después veamos en qué lo vamos a aplicar. Ruiz González dijo estar molesto por esta situación y que la sesión de ayuntamiento fue como muy like. Además dijo que primero se deben agotar las posibilidades de apoyo a través del gobierno estatal y federal.
molesto por esta situación. Creo que fue una sesión de ayuntamiento muy light, como que se inventó todo en ese momento. Y estoy realmente desconcertado. Primero debemos de agotar todas las posibilidades de saber en qué nos puede apoyar el gobierno estatal, el gobierno federal, y después buscar los recursos por medio de los créditos. Eso es lo más lógico. Pidió al pueblo de Tamazula que los regidores que aprobaron esta decisión expliquen en qué se basaron para comprometer los próximos 20 años al pueblo de Tamazula, amarrando de las manos a los próximos ayuntamientos que no podrán hacer obra pública y obras importantes de necesidades graves del municipio. Y dijo, es una situación delicada la que se vive en este momento. Le pido yo ahorita al pueblo de Tamazula que le digamos aquí a los compañeros regidores que tomaron esta decisión, que nos expliquen en qué se basaron para tomar la decisión de poder comprometer los próximos 20 años al pueblo de Tamazula, el poderle amarrar las manos a las próximas administraciones para que ellos ya prácticamente no puedan estar haciendo obra pública, no puedan estar haciendo obras importantes de necesidades graves que pueda tener nuestro municipio. Creo que es una situación delicada la que estamos viviendo en este momento y pues vamos a ver qué pasa. Por último, el regidor hizo una referencia de la deuda que han dejado los ayuntamientos desde Salvador Barajas, incluyendo la deuda que él como presidente municipal dejó, para que la gente mida la magnitud de diferencia de deuda que han dejado administraciones pasadas y la deuda que dejaría la actual administración. Y concluyó, no podemos dejar comprometido el erario del municipio. El gobierno del señor Salvador Barajas, aproximadamente había una deuda de 5 o 6 millones de pesos. Cuando estuvo el gobierno del señor Álvaro García, dejó una deuda de unos 8 millones de pesos. Cuando estuvo su servidor, dejamos alrededor de 17 millones de pesos. Cuando el señor Ángel Barbosa dejó 20 millones de pesos de deuda. Y estamos ahorita hablando de 97 millones de pesos. O sea, estamos hablando de, nada más quiero que vean la gran magnitud de diferencia de la que estamos hablando. La adquisición del crédito por 97 millones de la actual administración es calificada como una catástrofe y una vergüenza por el regidor Víctor Hugo Munguía. Triste, molesto y preocupado, se dijo el regidor Víctor Hugo Munguía Pérez al aprobarse la solicitud de crédito de este ayuntamiento por 97 millones de pesos, por lo que expresó que no se olvide que están administrando finanzas del municipio y no personales, y que hay compañeros que no saben ni lo que están haciendo y que es una vergüenza. Estoy triste, estoy molesto y preocupado, porque yo pienso que la gente aquí nos da un voto para dar resultados. Porque que no se les olvide que estamos administrando las finanzas del municipio, no las finanzas de lo que nosotros tenemos. Y la gente confió en todos los que están aquí sentados en este lugar para dar resultados al municipio. Y que definitivamente habemos compañeros que no sabemos ni lo que estamos haciendo. Es una vergüenza. Que no saben, me gustaría que le hicieras una entrevista a cada uno de ellos, a ver qué opinan y que te dé una explicación. Y yo te aseguro que más de uno no va a saber ni qué decirte. Yo la verdad le pido una disculpa a los ciudadanos que votaron por nosotros y por los que de manera irresponsable estamos tomando malas decisiones. Dijo que a 97 millones hay que sumarle los intereses, que serían 240 millones, con lo que sería el colmo no hacer obra hasta por 450 millones de pesos. 97 millones, se dice fácil 97 millones, pero aquí le sumamos el interés y son 240 millones de pesos. ¿Eso qué indica? Que nosotros sería el colmo que no hiciéramos obra pública. Ya sería lo peor, que con 97 millones, si los multiplicamos, podíamos hacer cerca de los 400 millones de pesos. ¡Claro que lo!
Pero ahora la pregunta que se hagan los ciudadanos, ¿y los que vienen qué van a hacer? Si nosotros ya los endeudamos. Porque una vez que se autorice el crédito de los 97 millones de pesos, hasta después de 6 meses empezamos con el primer pago. O sea que estaremos pagando un promedio de 2 años nomás nosotros, 850 mil pesos mensuales. Y le vamos a heredar la deuda a las futuras administraciones. El banco, creo que se llama Bansí, es un banco privado, nada que ver con Banobras, porque Banobras es el gobierno. Y Banobras, para prestarte lana, pues primeramente te pide obra pública, te pide que no debas en primer lugar. ¿Y en qué lo vas a invertir? Bansí es un banco privado, es lo que quieres, ganar intereses. Refirió la situación de algunos municipios que están amarrados de manos por tomar un ayuntamiento endeudado. El ciudadano presidente ahí señalaba el caso muy particular de Tuxpan, pues que ellos se habían endeudado con 86 millones de pesos. Ahora mi pregunta es, vayan al municipio de Tuxpan para que vean en qué situación está. Está en bancarrota Tuxpan. Está en bancarrota Gómez Farías con una deuda de cerca de los 40 millones de pesos y sin derecho a créditos. Vayan a Tonalá y pregúntenle a Jorge Arana cómo está. Está endeudado con más de 800 millones de pesos que también lo tiene amarrado de las manos. Y esto es lo que puede pasar con Tamazula, señores. El regidor dijo que se le pregunte a los ciudadanos, a los partidos políticos de todas las fracciones, a instituciones educativas y a los sindicatos, porque señaló, esto es una catástrofe y una vergüenza. Yo me gustaría no nomás que nos pregunten a nosotros, pregúntenle a los ciudadanos. Pregúntenle a los partidos políticos de todas las fracciones. Pregúntenle a las instituciones educativas, a los sindicatos. A ver qué opinan al respecto, porque esto es una catástrofe, señores. Es una vergüenza. Si de momento tenemos que cambiar el drenaje y que sabemos que tenemos problemas en algunos sectores, estamos de acuerdo. Pero primeramente hay que tener el proyecto ejecutivo, posteriormente hay que tener la autorización ya, para ver con cuánto le vamos a entrar. Y posteriormente, pues nos tengamos que endeudar de una manera responsable con lo que sea necesario. Molesto, preocupado e indignado por las decisiones que están tomando en el Ayuntamiento de Tamazula, así se dijo sentir el regidor Víctor Hugo Munguía. El regidor de oposición de la fracción panista, Víctor Hugo Munguía Pérez, refirió estar molesto, preocupado e indignado con la gente por las decisiones irresponsables que ahí en el ayuntamiento se están tomando. Señaló que se tiene una nómina inflada de gente pagándole sin hacer nada. No sé, la verdad, no tengo ni palabras para decir esto, la verdad, yo estoy molesto, estoy preocupado, estoy indignado por toda la gente de afuera, por las decisiones irresponsables que aquí se están tomando. Aquí tenemos una nómina inflada, chequen departamento por departamento, y para que ustedes miren, todo el personal que tenemos pagándole sin hacer nada. Ahí es donde deberíamos hacer ajustes y obtener recursos propios para gestionar obra pública y hacer lo que podamos. Tenemos que ser muy responsables con las administraciones próximas que vengan, sean del PRI, sean del PAN, sean del PRD, de quien vengan, con todo el respeto, son ciudadanos. Que se ocupan dos directores o dos personas para desempeñar su trabajo y tienen 6. Y si tú le sumas a todo esto, es un billetal que se está pagando en nómina y se va todo a gasto corriente. Por otra parte, en entrevista, el regidor Raúl García Carmona menciona que es de suma importancia la reparación del drenaje. El regidor Raúl García Carmona dijo que dio su voto a favor del crédito por los 97 millones porque es una deuda maleable, señalando que administraciones pasadas tuvieron una deuda de 62 millones de pesos que estarían pagando hasta el año 2019, 550 mil pesos mensuales, y no hay dinero para obra pública y además el drenaje ya está colapsado. Yo di mi voto a favor porque siento que es una deuda manejable. Es una deuda manejable donde actualmente las administraciones pasadas tuvieron un endeudamiento pues de 62 millones de pesos y estamos pagando hasta el 2019 550 mil pesos mensuales y no tenemos dinero para hacer obra pública y la gente lo demanda y el drenaje ya está colapsado. Y entonces eso es a nosotros lo que nos demanda. Nos urge tener dinero para presentarlo ante las cámaras y decirle, éntrale, ya con dinero le dices, éntrale para que yo te pongo esto, este proyecto ejecutivo, te pongo esto para que tú me aportes esta cantidad. Entonces, además, analizamos, estuvo bien analizado, las personas que vinieron del banco nos explicaron, en realidad Tamazula no nomás ese es su límite de crédito. Tamazula puede tener más crédito, pero nosotros no quisimos endrogarlo totalmente, solamente lo que es pues que nos puede sacar la necesidad de obra pública. Además señaló que el dinero del préstamo lo van a multiplicar con obra de 3x1,
y que solo va destinado a obra pública, y que de estos 97 millones, 20 millones se utilizarán para pagar la deuda que tiene el municipio. Y el crédito va enfocado a obra pública, o sea, no va a ningún otro recurso más que a obra pública. Que ese dinero lo vamos a multiplicar, como ya te mencionaba, en programas de 3x1, ¿no? Entonces, además el crédito impacta en un 8% de lo que es el presupuesto anual, y estamos trabajando con más y con más participaciones. Estamos regularizando predios, estamos regularizando que la gente ya pague su catastro, estamos ejecutando, la gente se está recaudando más. Por tal motivo, Tamazula va a recaudar más, va a recibir más participaciones del Estado, y creo yo que se va a pagar 850 mil pesos por cada mes. O sea, estamos hablando de que estamos pagando, ni siquiera lo estamos doblegando el pago, estamos hablando de un porcentaje mínimo, y vamos a tener 70 millones frescos. ¿Por qué 70 millones? Porque se van a pagar 77 millones, se van a pagar lo que son 19 millones que está endrogado el municipio, se van a cubrir esa deuda, solamente se va a quedar con esa sola deuda, ¿sí? Y se va a invertir en obra pública, le repito, multiplicando el recurso. Por último, el regidor García Carmona dijo que el préstamo no es una catástrofe. Para el municipio no es una catástrofe, no es algo, sí asusta la cantidad, sí asusta lo que es un crédito, pero está analizado, y además nuestro presidente municipal, y coordinadamente con nosotros, con todos los regidores, vamos a estar apoyándolo. ¿Para qué? Para que se empiece a hacer la gestión, para que no nomás se quite ese crédito, sino que se va a gestionar y se va a llevar a cabo la obra pública, porque a Tamazula le falta demasiado. En entrevista, la regidora Laura Gabriela Jiménez mencionó que se hizo un estudio a fondo para poder tomar la decisión de realizar la obra de drenaje. La doctora Laura Gabriela Jiménez dijo que vota a favor de la solicitud del crédito de 97 millones por considerar que es una inversión a largo plazo en beneficio a las personas afectadas por la problemática del drenaje, pues considera ella que requiere una solución a la voz de ya. Considero que fue de mi parte una buena decisión, en el sentido de que es una inversión a largo plazo en pro del beneficio de las personas que están siendo afectadas por la problemática del drenaje, que está teniendo un impacto de manera importante a lo que es la salud y al medio ambiente. Considero yo que lo que es la problemática del drenaje, pues requiere una solución a la voz de ya. Soy consciente también de que hay programas, pero para que llegue un programa de esa índole, tomando en cuenta la magnitud del problema del drenaje, pues puede pasar mucho tiempo, y la ciudadanía nos está exigiendo solución a la voz de ya. También remarcó que se justifica el crédito por el impacto social de la obra, y refirió que ha habido administraciones que han asumido créditos en obras que no han sido de tanto impacto para la sociedad, señalando las obras del Centro Histórico y del Centro de Convenciones, realizadas en administraciones pasadas, que a su criterio no eran prioritarias, como el Hospital Comunitario. Considero que se justifica por el impacto social que tiene esta obra. Hay administraciones que se han manejado con créditos para obras, pero considero desde mi punto de vista que no han sido obras que han generado tanto impacto en lo que es la sociedad, por el hecho de que tenemos, un centro histórico remodelado que a mi criterio pues no es prioritario, no era prioritario, porque también tenemos lo que es un hospital comunitario que tiene 11 años a la fecha y que no se ha conseguido el recurso para que funcione, y a mi criterio tendría más impacto. Un centro de convenciones que también, tenemos derecho a tener espacios de donde podamos tener un esparcimiento de manera apropiada, pero considero que hay otras necesidades que desde mi muy particular punto de vista son prioritarias. La regidora Gabriela Jiménez dijo que los ejecutivos del banco hicieron un estudio de capacidad de endeudamiento del municipio y consideran no poner en riesgo el patrimonio del mismo. Tuvimos una charla con los ejecutivos de Bansic, ellos nos dieron la información. Hicieron un estudio de capacidad de endeudamiento y considero que no es una idea descabellada, considero que no estamos poniendo en juego el patrimonio de nuestro municipio, y lo importante es de que vamos a resolver una problemática de drenaje que no es una problemática de 6 meses a la fecha, sino es una problemática que ya se arrastra de años. Por último, la regidora refirió que es un problema de años. Dijo que administraciones van y vienen y nadie había decidido entrarle de lleno al drenaje, algunos con más de 40 años, con lo que disminuirá el daño del subsuelo y las enfermedades gastrointestinales, beneficiando con esto a 21 mil personas.
administraciones van, administraciones vienen, nadie había decidido entrarle así de lleno a lo que es el drenaje, porque bueno, hay diferentes formas de pensar y es respetable. Yo a mi criterio, si tenemos un sistema de drenaje apropiado, vamos también a proteger el manto acuífero, vamos a tener agua en condiciones sanitarias adecuadas. Si tenemos lo que es un sistema de drenaje adecuado, disminuimos lo que es la contaminación del subsuelo, disminuimos el índice de enfermedades gastrointestinales. Además, también hay un estudio de tipo técnico en el cual pues nos hicieron saber que el drenaje ya tiene más de 40 años. Hay drenajes que están totalmente ya inservibles. Los gobiernos anteriores decidieron ellos priorizar en otras obras. Para nosotros la prioridad es el drenaje por el impacto social que va a tener, y siento que eso justifica el crédito, que es una inversión a largo plazo porque vamos a beneficiar a 21,000 personas. Por su parte, el regidor Eduardo Moreno Hernández habló al respecto. El regidor Eduardo Moreno Hernández, por su parte, dijo que votó a favor del crédito de los 97 millones porque se atendería las necesidades que tiene en la cabecera y en las colonias con el problema del drenaje, y que el remanente de este dinero se destinaría a delegaciones municipales y agencias. Básicamente por la necesidad que hay en la cabecera municipal y en las colonias de aquí del municipio de Tamazula, el problema del drenaje, y en realidad por la otra también, por el remanente que se va a destinar a delegaciones municipales y agencias para que todo el municipio se beneficie, pero en base a la prioridad por el drenaje de la cabecera municipal. El regidor también refirió que se pagarían 50 millones de intereses. Reconoció que es bastante cantidad, pero necesaria, porque ninguna otra administración le quiso entrar por ser una obra que va enterrada. Y las administraciones pasadas se dedicaron más a las obras de relumbrón. Bueno, a lo que nos explicó Bansic, se pagarían un promedio de 50 millones de intereses. Sabemos que en realidad es bastante, pero aquí ninguna administración quiso salirle al toro. ¿Por qué? Porque es una obra que va enterrada. Y aquí las administraciones anteriores se han dedicado mucho a las de relumbrón, y nosotros queremos toparle a todo. Y ahorita como prioridad tenemos el problema del drenaje, y hay que trabajar en base a ese problema. Para eso estamos aquí. De igual manera, el regidor Salvador Magaña del Toro opinó sobre el mismo tema. El regidor Salvador Magaña del Toro coincidió con su compañero al indicar que votó a favor del crédito porque ninguna otra administración le ha querido entrar al problema del drenaje. Y este crédito es una manera de sacar esto adelante. Fue por el problema de drenajes que tenemos aquí en la cabecera municipal, que ninguna administración le ha querido entrar al problema, y nosotros lo analizamos y vimos que fue la manera de poder sacar esto adelante, y por eso lo aprobamos. Al cuestionársele sobre el pago de intereses, refirió no tener el dato en este momento, pero que sí se los explicaron y les dijeron que es un costo amortizado. No tenemos el dato realmente, pero sí nos lo explicaron ahí. Nos explicaron y nos dijeron que no, que era ya un costo amortizado, ya no tenía que aumentar los intereses o lo que vaya. Por último, el regidor de oposición, Guillermo Guízar Zamora, también aprobó la obra. El regidor de oposición de la fracción priista dijo que votó a favor del crédito de 97 millones porque hay obras importantes en Tamazula. Una de ellas coincidió que era el problema del drenaje, que está colapsado y se requiere una inversión de 48 millones de pesos que el ayuntamiento no tiene. Porque hay obras importantes, sobre todo una que está el drenaje de Tamazula colapsado en su gran parte del municipio, ya se hizo un estudio y se requiere de una inversión muy fuerte que el ayuntamiento no cuenta con recursos.
es una inversión de alrededor de 48 millones de pesos y que se requería de un financiamiento para poder realizar esa obra. El regidor Guízar Zamora también habló sobre el diferencial del préstamo, refiriendo que él comentó con el presidente municipal para que este capital sea utilizado en obra priorizada a través de Copla de Mon. Hay un diferencial que yo lo expresé en su momento, donde comentábamos con el presidente de poder etiquetar esa diferencia del crédito de los 97 millones en obras que priorizando las obras que Coplademum nos pueda decir en su momento, ¿no? Ya se instaló la comisión de Coplademum, ya se hizo un foro y ahí se va a determinar cuáles son las obras que tienen más prioridad, ¿no? Por último, el regidor reconoció que quedaría una deuda para las siguientes 4 administraciones, pero que es una deuda manejable, pues está dentro del rango de endeudamiento del ayuntamiento. Sí, de hecho va a quedar una deuda para los siguientes 4 administraciones, pero es una deuda manejable, o sea, está dentro del rango de endeudamiento del ayuntamiento, que, bueno, de hecho estamos abajo, estamos en un 8% del presupuesto de egresos del ayuntamiento, entonces está dentro de lo manejable, o sea, no es una situación que pueda colapsar las finanzas del municipio, no creo que lleguemos a eso. 97 millones de pesos para obra pública, así lo mencionó el presidente de Tamazula. 97 millones de pesos para obra pública, dice el presidente de Tamazula. El primer edil de Tamazula, el maestro Francisco Javier Álvarez Chávez, expone en entrevista para este noticiero sus argumentos del por qué solicitaron un crédito de 97 millones de pesos para obra pública a una institución bancaria. Son temas polémicos cuando hay la solicitud de endeudamiento. Solicitamos 97 millones de pesos, pero de ahí se van a pagar los 18 que se tienen en banobras. Sí, por parte de las administraciones anteriores, que estaba ese préstamo hasta el 2019, se van a pagar 18 millones, más los 2 millones que se van a pagar a financiar a Tamazula del crédito que sacamos en diciembre para pagar aguinaldos, entonces nos van a quedar 77. Son 77 a 20 años donde vamos a poderle presentar al señor gobernador los proyectos del drenaje principalmente. Y ya el comprador va a priorizar las demás obras que se van a realizar, pero vamos a tomar en cuenta las delegaciones y agencias municipales y que la priorización se haga con un equipo de trabajo de manera sustentable. Decirte que en 9 años las otras administraciones se endeudaron por 52 millones. Nosotros a 20 años vamos a endeudar con 77 millones, también es mucha la diferencia. Y vamos a irnos a obras prioritarias, lo que realmente necesita la gente. Pero la primera obra prioritaria va a ser la obra del drenaje para nuestro municipio, que casi nadie quiere entrar porque son obras ocultas. Pero la necesidad está latente para nuestro municipio y vamos a trabajar conjuntamente con los ciudadanos de Tamazula. Pues es polémico porque es deuda, pero nosotros la deuda vamos a tomar en cuenta a la gente, que la gente priorice sus obras y que esos recursos se multipliquen 3 por 1. Si son 77, multiplícalo por 3, ¿cuánto equivale? Estamos hablando arriba de 200 millones de obra pública para el municipio, más que vamos a seguir trabajando en las cámaras de diputado local. Estamos en espera que la Cámara de Diputado Local nos etiquete otros millones de pesos. También estamos en espera que ya empiecen los programas con el nuevo gobierno. El gobierno del estado tiene 5 mil millones de pesos en el crédito quirografario que pidieron Hacienda, la Secretaría de Hacienda, y va a arrancar el próximo gobierno con 5 mil millones de pesos, en los cuales vamos a tocar la puerta para que nos apoyen a Tamazula. Confiamos mucho en el gobierno de Aristóteles, creemos que es una persona que tiene la visión de lo que ocupa Jalisco para su desarrollo y es un compañero universitario en el cual tenemos confianza plena que va a ser un buen gobierno. A lo que el alcalde del municipio de Tamazula nos comentó sobre las expectativas que tiene del nuevo gobierno de Jalisco que preside Aristóteles Sandoval hacia el municipio de Tamazula. Son expectativas muy buenas. Él es un compañero universitario egresado del UDG, con el cual fue poca el intercambio de opiniones, pero ya entrando en su gestión como gobernador a partir del 1 de marzo, vamos a presentarle proyectos para que bajen los recursos. Decirte que la Cámara Federal de Diputados ya nos ha autorizado 10 millones de pesos para Tamazula. Para Edición 21, Alessandro Silva.
Vamos a ir un corte comercial, no le cambio porque tenemos mucha información. Le recordamos que puede seguir nuestras notas a través de Facebook en Noticiero Tamazula. Regresamos.